giving you a voice. Making it loud our own way. Welcome to the fun. First Updates Now FRC is produced in partnership with the Blue Alliance. Keep up to date on all live and archive FIRST Robotics events and team stats at theBlueAlliance.com. And by viewers like you. We need your help to keep fun, loud, live, and independent. Help us by visiting our Patreon to pledge your support at patreon.com/firstupdatesnow. You can also support fun live on Twitch for a few bucks a month or by linking your Prime account for free and clicking subscribe. ...45 grados, un chorro de tuercas y un montón de robots tirando los hatches. Bueno, esperemos que no sea lo último, ¿no? Hoy es nuestro primer episodio del 2019 de First Updates Now. El micrófono está encendido y vamos a hablar del previo del regional de Monterrey. Yo soy Lino Corlay. Yo soy Manny Carvajal. Y yo, David Bustos. Esta temporada estará con nosotros David Bustos. Para los que no conocen a David, es Drive Mentor del 3478 Lambot y es co-founder de Brico. Tiene una gran experiencia en First y nos apoyará en nuestros shows de esta temporada. Para los que se preguntan dónde está Ana, Ana todavía sigue en el show, pero por un poquito de problemas por los horarios, no va a poder estar en este episodio. Ana se fue de voluntaria a Turquía, a Regional de Estambul, y pues bueno, no nos acompaña en este show, pero la tendremos pronto de regreso en el programa. Y bueno, antes de comenzar a hablar de nuestro tema principal, quisiéramos hacer una gran mención para los campeones del Regional del Mar, a Ticats 55-26, que ya se suma a la lista de los, ya en este momento, dos equipos mexicanos que van al Mundial. Y también queremos hacer una gran mención a otro equipo latinoamericano bastante, bastante sorprendente, que es Corazón Chileno, el cual fue capitán de alianza de la tercera alianza. Eso quiere decir que hicieron un gran, gran trabajo. Y tú, gracias a una wildcard, también tienen pase al Mundial. Realmente creo que para los equipos latinoamericanos, solamente vimos dos esta semana, pero creo que los dos rifaron. Ticats mostró una grandiosa defensa en las finales y la verdad, sin ellos no ganaba la Alianza 1 porque fueron unas partidas muy pegadas. De hecho, si quieren, ahí están las replays en Blue Alliance por si quieren ver el regional del mar. Y Corazón de Chileno se la rifó también con un OPR muy alto. Creo que fue el segundo más alto del evento, David. No sé si estoy correcto. Correcto. De hecho, Corazón Chileno tuvo el segundo OPR más alto, que es Offensive Power Rating, del regional del mar. Eso quiere decir que hicieron un extraordinario trabajo jugando y yo creo que es digno de poder platicar acerca de ellos. Sale, algo increíble, digo, como un punto nada más para los amigos de Chile. Estos chavos, corríjanme si estoy mal, pero por lo que yo entiendo, empiezan su robot sin kit. O sea, cuando la temporada empieza, ellos no tienen kit de partes todavía. Y todas las primeras dos semanas, creo tres, construyen de su CAD, ¿no? Y prototipan con todo esto. Entonces, son todavía más méritos para los chicos porque, pues, aún con toda la distancia y todo lo que está de lejos, es impresionante ver cómo estos chavos han logrado llegar tan lejos en todos los regionales y reflejar su país increíblemente. Sí, no, correcto. De hecho, está bien padre seguir sus páginas de Facebook, porque recuerdo un año mucho que cómo estaban mostrando que estaban pintando su robot, y lo estaban pintando cuando todavía ni siquiera ha llegado a su kit of parts. Entonces, es impresionante cómo ellos están preparados para toda la temporada desde antes de que les llegue su kit. Y bueno, ahora sí al tema principal, Monterrey, pues el regional del Cerro de la Silla. Es el evento que todos esperamos, la verdad, conocer a los equipos mexicanos, cuales veremos a 43 equipos competir por ese pase al Mundial. Entre ellos hay equipos que desde ahora se esperan grandes expectativas, como los campeones defensores del 3478 Lambot y el 3526 Blue Ignition. Ahorita creo que estamos viendo, de hecho, el pequeño teaser que Lambot nos mostró. David, no sé si quieras agregar algo de los Lambots. Claro, pues esperemos que Lambot pueda defender su título después de buscar tanto este campeonato en un regional. El primer regional ganado por Lambot llegó en 2017, en 2018 defendieron en Monterrey, pues esperemos que puedan también volver a defender su título este año. Esperemos que
los drivers manejen de manera correcta, no se distraigan, no tiren botes, no tiren engrane y puedan llegar a ganar este regional. Sí, digo, ninguno de los dos equipos ha publicado su road reveal de este año, entonces todos estamos muy, muy emocionados por saber cómo va a estar el robot, porque definitivamente cada año son una muestra, ¿no?, de que la manufactura y los robots mexicanos se van superando a sí mismos. Entonces será ver qué pasa en Monterrey. Ya es semana 2 y pues va a estar muy bueno. Sí, y ya publiquen algo, Lambos, ¿no? Please. Sí, gracias. Ya casi, por favor. David. También algo que ha estado muy padre han sido unas sorpresas que hemos visto por internet. El ejemplo es Rolt 4403, que por lo que vimos en su robot reveal, tiene un robot muy rápido para los haches. En mi opinión, la estrategia para el juego va a ser todo. Y la consistencia que lograron mostrar algunos equipos en sus robot reveals van a ser extremadamente buenos para poder lograr tener resultados en las alianzas. La estrategia va a definir quién gane Monterrey definitivamente. Claro, de hecho, Rolt, estaba hablando con uno de los mentores de Rolt, se llama Alan, y le dije, oye, pues tu Rolt se parece tantito así como la figura de los pubs del año pasado, ¿no? A lo mejor por ahí sacamos inspiración. Entonces, yo creo que este año, por lo visto, Rolt tuvo todo un cambio de administración, de gente, y pues espera muchos grandes resultados. Entonces, pues estoy emocionado, la verdad. Genial. Pues otro equipo que mostró también su robot fue nuestros grandes amigos de TechBot 3158, que al parecer es un robot que tiene muchas habilidades. Por ahí también estamos viendo un poco de su video, de su reveal. Lo que me llama la atención es que tienen 4 llantas neumáticas. Eso quiere decir que ellos apostaron completamente a tratar de bajar lo más rápido posible del hub en el Sandstorm, independientemente de lo que se les ponga enfrente. También algo que me sorprende de ver de TechBot es que cada año siempre se esfuerza mucho más en su nivel de ingeniería. Recordamos el año pasado fueron el primer equipo mexicano en intentar utilizar un Swerve. Por ahí creo que no tuvieron una muy buena experiencia en Monterrey. Sin embargo, como un gran equipo, un equipo de alto nivel, siempre va mejorando su robot con respecto a cada uno de los regionales. Yo creo que TechBot esperemos que tenga una gran desempeño. Participación, un gran desempeño, exacto. Un gran desempeño en Monterrey. Esperemos que podamos ver una combinación de robots que llene el Rocket, que consiga algo que solamente pudimos ver en el regional en donde estuvieron The Beach Bots. Por lo cual, yo creo que TechBot tiene grandes posibilidades. Solamente tengo por ahí dudas un poco de algo que creo que vamos a ver mucho durante esta temporada, que es la estabilidad de los robots. ¿Qué tan estables son estos robots cuando alcanzan el tercer nivel? ¿Qué tanto caballean? ¿Qué tan bien manejaron el centro de gravedad? Y que sean lo más eficientes posibles. Porque algo que hemos estado descubriendo, por lo menos en prácticas en los diferentes equipos en los que estamos, es que la alineación depende mucho para tener un gran desempeño durante el match. Entonces, veremos qué tal TechBot puede llegar a alinearse y qué tan bien todos los demás equipos mexicanos se pueden alinear para poder llegar a llenar un cargo ship y un rocket. Justamente lo que dices, David, mucho va a ser un juego de consistencia. Me gusta mucho el diseño de TechBot, me gusta cómo está comienza chiquitito y se hace grande, de que todo su mecanismo de creo que son actuadores. Pero yo creo que va a estar bien que sean consistentes. No sé si suben al tercer nivel, David, a lo mejor tú sabes. Pero sí, creo que será un robot muy bueno para playoffs, si es que también tienen muy buenos drivers, como comentaste. Según yo, no suben al tercer nivel. No pude ver el video. Bueno, lo que alcanza a ver, no suben al hub. No estoy seguro. ¿Alguien sabe algo sobre eso? Al tercer nivel del hub, no estoy seguro. Creo que todavía no hemos visto ningún reveal de algún equipo mexicano que esté llegando a subir al hub, al tercer nivel del hub. Y esperemos ver en Monterrey algún equipo que pueda llegar a hacerlo. Yo creo que eso va a ser estrategia al 100%, porque hasta ahorita nadie ha mostrado ninguna consistencia de poderse subir al tercer nivel. No, sí, ¿sí fue alguien? No The sé Beach Bots. Si no. yo vi uno, ok, no olvídenlo. Hay uno en Toluca que creo que se puede subir, pero va a ser mucha estrategia, porque como dijeron, eso de la alineación va a ser clave y muchos equipos no lo van a poder tener. Entonces,
eso va a ser muy interesante poder ver cómo los equipos dejan ir ya sea el Hub por hacer el Rocket o el Rocket por hacer el tercer nivel del Habitat. Yo creo que va a haber muchísima estrategia, por lo menos en el regional de Monterrey, si es que no todos los equipos van a poder lograr o equipos consistentes en lograr escalar al tercer nivel del Hub, lo que se van a enfocar principalmente es en llenar el cargo ship y llenar el primer nivel de todo lo que se pueda, que es el cargo ship y el rocket. Veremos, esperemos ahí a ver qué es lo que sucede también en el Sandstorm con los equipos, pero por lo menos con que los equipos en México puedan llenar el primer nivel, creo que vamos a poder tener un regional bastante competitivo. Sí, y pregunta. Bueno. ¿Vas, Manny? No, vas. Cada año hemos visto que los equipos mexicanos y los primeros regionales hacen todo menos lo que está más fácil hacer o lo que es más eficiente hacer. El ejemplo de eso es hace un año, en Monterrey, semana 1, teníamos a los equipos enfocados en hacer el scale en vez de hacer el... se me fue el nombre, el exchange, el thingy, es la caja gigante, ¿no? El switch. No, lo de atrás, lo de los... El vault. Power up, sí. El vault, sí. O sea, cuando pudieron haber llenado el vault al principio del juego y luego llenar el switch, en vez de enfocarse en eso que era mucho más sencillo, se enfocaron en hacer el scale. Yo creo que, como cada año lo decimos y cada año lo volvemos a repetir, el scouting y la estrategia van a ser clave. Porque definitivamente no necesitas un robot que te llene el rocket para poder llegar a las finales. Correcto. De hecho, ¿no? El año pasado, si nomás me acordaste, Manny, cómo hubo tantas partidas que veías de Monterrey y decías, chin, si este robot nomás ponía un cubito aquí ganaba. O sea, claro. Uno. Entonces, espero que los equipos ahorita estén haciendo su tarea y estén buscando las mejores estrategias. Fíjense, ya tenemos Week 1. Ahora no es un evento de Week 1, es un evento de Week 2. ¿Desde cómo vas a poner hatches nulos o no? ¿Sí? Con eso comenzamos. Algo que también me gustaría comentar por ahí es lo que significa tener una falta durante un match. Antes, el año pasado, una falta podía representar una parte muy pequeña de lo que era el score final. Sin embargo, ahorita estamos viendo bastantes match que son muy, muy cerrados, que son diferencia de un punto. Entonces, una simple falta puede llegar a cambiar por completo lo que sucede en un match. Sí, el ejemplo fue Ticats en Del Mar. Final 1 se perdió por faltas. Nomás así regresando al tema de los roads que escalan, que no se les olvide que el 35-22, que no vienen a Monterrey, pero vienen a la Ciudad de México, ya pueden escalar, y lo están haciendo bien padre, más o menos como los Barker Redbacks, y me encanta. Ese era mi equipo de Toluca que puede escalar. Ellos hacen algo muy semejante a los Barker Redbacks, así shout out a los Seabots 4, porque definitivamente es un equipo que... se superó a sí mismos, ¿no? O sea, que es increíble ver lo que pudieron hacer, porque es un equipo de esos que no notas, ¿no? Y sí, ahorita claro. Está increíble. Yo esos chavos, así nomás digo, sé que no vienen a Monterrey nada, se la rifan cada año, porque a lo mejor no son los de más alto recurso, pero con lo que tienen, sacan cosas fenomenales. Y sí. Yo cada año sí son de esos equipos que sigo nada más, porque sé que van a sacar algo bien innovativo con los recursos que tienen. Y bueno, regresando a los temas de los robots de este evento, otro equipo que nos reveló su robot que viene a Monterrey, que es uno de mis equipos favoritos, es el 5312 Lobotics, con un robot que se ve muy simple y consistente. Mientras no los vi llegar al tercer nivel, es importante notar que por su consistencia que están mostrando en su reveal, y además, pues bueno, personalmente me gustaron mucho las tomas de su robot reveal, logran mostrar que son un robot bueno y que será un robot que va a poder en cada partida hacer puntos, ya sea de cargo, de hatches, a donde lo quieras mandar estratégicamente. Y me gustan mucho los bumpers, no se ven tanto en el video, pero se ven bien padres ese color azul así fuerte. Y se ven con ganas. Y también cabe resaltar que hicieron un cambio que estoy totalmente de acuerdo este año. Le quitaron llantas Mecanum. Yo no soy fan de las llantas Mecanum, por los que no sepan. Se me hace que te puede causar un problema muy serio en defensa. Y pues este es el primer año que Lobotics no usa Mecanum. A lo mejor es el año que llegan al Mundial. ¡Wow! ¡Qué fuerte! creo que ninguno de los dos coincidimos contigo en eso que acabas de decir. Yo soy fan de no usar Mecanum.
Yo creo que yo tenía por ahí un profesor que nos decía siempre no free lunch. Eso significaba que siempre pierdes una cosa y ganas otra. Obviamente con llantas Mecanum ganas muchísima habilidad para poder moverte dentro del campo, pero es muy difícil poder defender y es muy difícil poder salirte de una defensa. Simplemente hablamos, nos pasó el año pasado que nos metieran debajo del scale gracias por tener Mecanum, ¿no? Entonces es algo que ganas unas cosas por otras, ¿no? No puedes tener como el robot perfecto. Sin embargo, pues todo depende de la estrategia que los chicos de Scouting puedan acordar para el robot, ¿no? Sí, realmente esto de mi odio contra las Mecanum, si lo quieren ver así, viene de que siempre el equipo que ahorita soy mentor del 4635 Botbusters, siempre ha hecho chasis que están hechos que para no empujarse. Sí, no, que paren Mecanum. O sea, que cualquier robot con un chasis que sea débil, o sea, que puedan, de que si se les ocurre jugar defensa contra ellos, que ellos los puedan mover. Entonces, yo siempre, pues, siempre que he visto estratégicamente hablando matches, cuando mandábamos el robot, por ejemplo, en el 2017 a defender, pues se nos hacía bien fácil la defensa cuando era un robot contra Mecanum. Entonces, mi experiencia personal, pues, siempre que los veía en el campo, pues no era como el robot más fuerte. Claro, luego tenemos grandes robots como el del Panteras del 2014, Lambot 2015 y pues también del año pasado. Lambot 2015, ¿sí? Lino. Ese año no lo puedo decir. En eso, gracias. Ay, sí, pero pues... muchas cosas, ¿no? Ese año. Lo intentábamos. Sí. Y pues bueno, hablando de los Botbusters, Lino, gracias. Todavía no suben nada, como muchos equipos, para Monterrey. Aprovechando que acabamos de decir eso, los invitamos, por favor, a subir sus fotos de sus robots para el evento, porque no tenemos ninguna foto. Y nos encantaría pasar todas por aquí, pero no tenemos ninguna foto del evento para promocionar sus robots. Queremos verlos, queremos saber qué están haciendo y poder platicar sobre ellos. Nos encantaría poder hacer eso, ¿no? Sí, mira, ahorita ahora mismo, Tyler nos acaba de poner la lista de equipos de Monterrey, y pues yo no veo ningún robot. O sea, hasta los que han hecho reveal no han subido fotos a Blue Alliance, y la verdad, o sea, a mí me encanta meterme a Blue Alliance y ver así los previos del evento. Normalmente para Laguna ya están casi todos los robots subidos, pero ahorita está impresionante, nadie ha subido. ¿Qué pasó? ¿O todos nos atrasamos con el diseño del robot? Yo creo que eso, ¿sabes? Es algo que nosotros decíamos mucho cuando a mí me tocaba estar antes en unas competencias, sobre todo en Vex, por ejemplo. Les daba los robots gripa. Ok. Entonces tenían que tapar los robots. ¿Sí me explico? O sea, es tan absurdo ese tipo de cosas. No entiendo cómo un equipo que quiere convivir y quiere competir tapa su robot a cada rato. No, o sea, es absurdo. Digo, los robots los vamos a ver en la competencia y nos encantaría poder prepararnos para jugar con ustedes, ¿no? O sea, todos. O sea, ¿qué mejor poder hacer que jugar con un equipo que ya sabemos, que ya conocemos y que podemos llegar lejos, ¿no? Yo correcto, creo. Y también funciona mucho para el equipo de Scouting, que puede ir viendo realmente lo que los robots son, cómo funcionan, qué tipo de chasis tienen, qué configuración de chasis tienen. Y creo que es que por lo menos es importante poder compartir y tratar de sumar un poco más a los demás equipos, ¿no? Claro, y pues al final pues es bien padre, bueno, en lo personal, por ejemplo, cuando Lambot saca sus robot reveals, me encantan, y luego lo veo en persona y digo, ¡ah! Oh, es el de las fotos. Entonces, ¿cómo dices? Es el de las fotos, ¿no? Y pues bueno, sí. Cambiando así tantito de tema para que nos tengamos tiempo de cubrirlo, yo quisiera nomás así hablar tantito de los rookies de Monterrey. No sé si ustedes sepan algo de ellos. La verdad, no soy experto tanto de ellos, pero hay un equipo que me ha resaltado y me gustó mucho, que es el de los Overture, el 7421, porque han manejado muy padre sus redes sociales y con toda la temática que tienen se están viendo con ganas. No sé si ahorita podemos poner su road reveal tantito. ¿Alguien quiere mencionar algo? No sé si han visto el robot. No, de hecho no lo he visto. Realmente tampoco lo he visto. Bueno, imagínense que es como un Everybot de los Robonauts. Okay. Tiene el mismo motor de ventana que usaron los Robonauts para grabar los caches. Sí, de hecho ahí está la liga. Ok, son interesantes. La verdad, siempre es muy interesante ver a los rookies, porque pues es padrísimo como el primer año en qué es lo que hacen los equipos, ¿no?
Y por lo menos nosotros en lo que se hace en Lambot es tratar de ayudar lo más que se pueda a los rookies para que sea un año no tan difícil para ellos, ¿no? Entonces, es súper interesante poder conocerlos, ver lo que hacen y pues ayudarlos en todo lo que sea posible. Uh-huh. Sí. Y pues bueno, estoy esperando a que nos pongan el video, pero por lo visto no lo están poniendo. Yo les recomiendo a los Overture que lleven aire comprimido para su motor de ventana, porque va a ser la cosa más común del mundo que se les trabe, entonces, sí. Sí, para que sea consistente. Y de cualquier manera, les mandé la liga ahorita en el chat. Y pues bueno, también tenemos a Minor C y Nuts and Bolts y Iron Donkeys. La verdad no sé tanto de ellos. Ah, mira, ahí está su video, de hecho. Pero todos se ven que tienen unas redes sociales muy concretas. Entonces yo creo que el premio de Rookie All-Star sí se va a pelear mucho, aunque sean poquitos robots. ¿Algún tip a los rookies en general que les quieran dar? Uy, diviértanse, no. Platiquen un buen con todo el mundo. No sé, David. Sí, perdón, yo te interrumpí. Sí, no pasa nada. Yo digo que no se desesperen. Obviamente, la primera temporada es muy difícil. Es conocer, es entender lo que sucede durante un regional. Yo creo que durante nuestra experiencia, creo que nos tomó años poder entender cómo poder llegar a ser un equipo de alto rendimiento, que es lo que nosotros siempre tratamos de comunicar a los equipos que apoyamos. Entonces, no se desesperen. Este es un trabajo que lleva consistencia. Si ustedes no son constantes, no pueden esperar mucho a futuro, ¿no? Entonces, que sean constantes, que no se desesperen y que den lo mejor de sí y que transmitan lo aprendido a los chicos que vienen detrás de ustedes, ¿no? Porque si no lo transmiten, pues no va a haber esa consistencia. Claro. Y bueno, y también, Manny, ¿sí? Yo creo que algo muy importante para los rookies es que convivan, que hagan amigos. La verdad es que, digo, han pasado casi 14, 15 años, no, 13 años de mi primer regional y todavía me impacta mucho cómo me encuentro gente de nuestro primer torneo, de nuestro primer equipo, y hablamos de nuestro primer torneo, ¿no? De cómo hicimos un chorro de cuates y que toda la gente que conocimos a hoy, pues seguimos pensando, hablando con ellos, ¿no? Hablando de ellos. Y que es impactante todo ese impacto que tuvo nosotros, ¿no? Digo, también, por ejemplo, hace un año, no sé, Lino, tú que estás ahorita en Monterrey, sí. Hubo un Team Social. No sé si va a haber este año algo parecido otra vez. Sí va a haber, y dicen que va a estar mejor. Entonces, mejor todavía. Ahí dense la vuelta, sí. Sí, está genial. La verdad es que ese tipo de cosas son padres. Son padres porque, digo, ahorita decía David, por ejemplo, que somos equipos, o que hay equipos de alto desempeño, ¿no? Digo, a veces... nos reímos mucho, ¿no? De cómo manejamos un equipo de alto desempeño y que es, chavos, tienen una hora de salida, una hora de entrada, y acaba el torneo, cenan y a los cuartos, ¿no? O sea, claro. Cero alberca, cero fiesta, cero mil cosas. Completamente. Porque pues vamos al torneo, ¿no? O sea, concentración. ¿Sí? Sí, o sea, el otro día estaba teniendo una discusión, bueno, no, una plática con uno de mis mentores, de los mentores de mi equipo, y me decían así como de, no, por favor, déjanos llevar traje de baño. Y yo como de, dude, vamos a un concurso de robótica, no vamos a una reunión, no, o sea, no es un off-season, o sea, vamos muy enfocados, y creo que es importante que tengamos eso para que los equipos puedan enfocarse y puedan tener en mente a lo que van. Claro. Completamente. Y bueno, cambiando así nada más de tema, vamos a hacerlo rápido, que el tiempo se nos está acabando, pero a ver si podemos hacer una discusión rápida. ¿De qué le recomiendan los equipos en inspección que revisen? Comenzando tú, David. Que preparen cosas así. Que preparen perfectamente bien los bumpers, por favor, los bumpers. Que cuiden que los bumpers estén bien sujetos a su robot. Creo que es una de las partes que todos dejamos siempre al final. O bueno, espero que no todos. Pero es súper importante que revisen que los bumpers, uno, estén bien pegados a su robot y dos, cumplan con las reglas. Ya que es como lo más básico que tienen que tener principalmente, que configuren sus modems llegando al regional y que no se pierdan por nada del mundo, independientemente si todavía no pasan todos los checks de la revisión, que se conecten a la cancha, que sepan que su modem se conecte a la cancha, porque luego perdemos mucho tiempo entre matches gracias a eso. Entonces, yo creo que esas son como mis recomendaciones más importantes. Sí. Yo creo que mi aportación a esto es, aún sin haber pasado inspección,
pueden entrar a su match de práctica, pasen. Porque muchos equipos no han probado su robot o no lo han manejado. Entonces, necesitan probar su robot en la pista, ver qué se siente manejarlo y poderlo mover, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante para que todos puedan estar en sintonía y sepan qué está pasando. Porque suele ser que llegan a matches de calificación y ¡ay! No funciona el autónomo o no funciona el control como pensábamos, ¿no? Eso es súper básico. Sí, no. Hagan una preinspección antes. Así de simple. Ahorita, de hecho, creo que está la inspection checklist en la pantalla. Y pues nada más vean su robot. Hasta a lo mejor si está en la bolsa, pues bueno. Pues, ahorita ya está en la bolsa. Pero pues chequen, ok. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Así vete, punto a punto. Y te aseguro que algo va a salir que te vas a dar cuenta. Ok, esto a lo mejor no lo tengo bien. Y lo tengo que revisar en el evento. Pero es mejor que te des cuenta desde ahorita a que un inspector llegue y te diga, porque pues nomás vamos a alentar todo el evento, ¿no? Sí. Algo que me acuerdo mucho hace un año es llegar el jueves a los pits y ver a los Lambots, a todo el equipo metido en los pits, cambiando todo el robot. No, no se me va a olvidar esa imagen de la cabeza. O sea, eso para mí fue el más claro ejemplo de una estrategia de pits bien desarrollada que llevó al equipo a ganar el torneo. No, dale, o sea, vale. Y sí. Felicidades a David y a todo el crew de Lambot, porque estuvo impresionante cómo cambiaron todo lo que tenían que cambiar y pues no hubo problema, ¿no? O sea, sabían a qué iban. Yo creo que ya es algo normal en Lambot que nunca llegamos a un practice match, porque creo que es algo... porque creo que es algo que siempre vamos, ¿no? Nosotros tenemos la filosofía de que no podemos llegar a ningún regional con el mismo robot que fuimos al regional pasado. Siempre tenemos que estar mejorando el robot porque tenemos que ser cada vez mejores. Entonces, creo que eso es algo que también es muy importante para todos los equipos, en el que no se conformen con el robot que tengan. Siempre vayan mentalizados. Creo que mencionábamos que no, pues sí, vamos obviamente a divertirnos, vamos obviamente a convivir, a conocer nuevos equipos, pero más que nada van a ganar y tienen que ir con la mentalidad de ir a ganar. Entonces, eso se tiene que conservar durante todos sus regionales. Entonces, creo que es algo muy importante que no es que se llegue y a ver qué hacemos al robot llegando al regional, sino es algo que se planea desde antes, se tiene toda una lista de cambios completa, un rol de objetivos por persona de lo que va a cambiar o de lo que va a hacer durante los pits. Entonces, creo que, chicos, si tienen alguna duda de cómo se hacen o cómo lo hacen o cómo lo hace Lambot o otros equipos, acérquense a ellos. A todos nos gusta compartir cómo lo hacemos porque lo que queremos es ayudar a los demás. Sí. Creo que acabas de decir algo súper importante que muchas veces no tomamos en cuenta, David. Tú dijiste, sí, vamos a divertirnos, sí, es una experiencia padrísima, sí, es increíble todo lo que vivimos, pero es una competencia y vamos a ganar. Ese tema específicamente o ese punto creo que es algo que muchas veces se pierde de vista porque o tienes equipos que solo van a ganar o equipos solo van a divertirse. Y creo que ese es un punto medio que hay que encontrar. Eso es, yo creo que el ejemplo perfecto de un English Professional Lesson, en el cual tú sabes a qué vas, cuál es tu intención de llegar al torneo y que tú tienes todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo muchísimo hace unos años que en Steamworks, que hubo un update en jueves y llegó Oso a pedirnos que arregláramos la pista porque estaba mal. Y fue como de, ¿qué está mal? ¿No? Y yo así, es que esta cosa lleva unas tablas de poli aquí. Y yo, dude, ¿cuándo salió eso? Y me decía, hoy. Y yo como, no, o sea, no puedo corregir esto ahorita. Oso, y me dice, ¿eh? No. Oso, para los que no sepan, es un mentor de Lambot, el que vean barbón caminando por ahí, que todo el mundo le dice Oso, llámenle Oso. Sí, o sea, a lo que voy es... A lo que voy es, sabemos que ustedes o los equipos van a competir y que es una competencia. Si ven que algo está mal en la competencia, díganlo. Porque los FTAs, como ahora va a ser Lino, o los FTAs y todo el mundo, están capacitados para poder tomar una decisión y poder corregir lo que está pasando. Los Lambots, digo, eso no sé si ustedes lo han visto, pero a mí que me ha tocado estar en la pista lo he visto, cómo llegan con sus espectrómetros o con sus medidores láser a medir la pista y corroborar que está bien todo, ¿no? Porque el autónomo está hecho a la medida.
Y si no está como debe de estar, no funciona. Y como decían en un artículo, es la competencia al milímetro, ¿no? O sea, todos los detalles importan tanto que un milímetro puede ser la diferencia entre ganar o perder la final. Claro. Correcto. Yo creo. Oye, y nomás así, recuerden, hablando, Manny, de updates, que hubo un update del firmware del Rorío y lo hicieron cuando los robots ya estaban en la bolsa. Entonces creo que todos tenemos que hacer el update. De hecho, se me haría muy raro que alguien tuviera el update. Y eso es un tema muy importante porque por ahí también hubo un equipo que hizo su presentación de robot, Aptomat. Okay. Y hubo esa actualización de firmware. O sea, lo que provocó es que no pudieran mover su robot durante la presentación. Entonces, fue algo muy frustrante para ellos. Papás, no es cierto, el robot no se mueve, no le pidan al coach. Entonces, ¿qué? ¿Sí fue el update? Pues sí, ¿no? Fue el update, creo que 12 o algo así, pero... Pues sí, eso está... Creo que nomás revisen esas cosas. Y bueno, pues ya para ir cerrando, no sé si Manny y David nos quieras dar sus predicciones de quién gana Monterrey. Uf. Qué difícil. Yo creo que es una predicción interesante, pero desde mi punto de vista, yo creo que los grandes contendientes están entre Lambot, Aptomat, Botbusters, yo creo Tecbot, que son como entre Tecbot. Tecbot también, la verdad, su robot se ve cada vez con una ingeniería mucho más avanzada. Me gustaría verlo mucho, mucho en funcionamiento. Y yo creo que ellos son como los grandes contendientes. Sí, yo creo que va a ser estrategia, definitivamente. Yo estoy seguro que este año vamos a tener un super underdog que va a llegar y va a ser como de, no esperaba que pasara eso. Porque está muy cerrada la competencia. O sea, definitivamente Monterrey viene a ser, ¿cómo se dice? Monterrey viene a ser la junta de todos los techs, porque todos son prepa-tech. Es la batalla en la capital. ¿No? Sí, exactamente. Pero siento que probablemente haya un underdog, ¿no? O sea, tengamos a alguien que tenga una estrategia consistente y pueda llegar a hacer algo, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Están los Tigres, está... los Chicas. De Chicas no van. No. Están los equipos de Peñoles y el Poli. Ese también. El Poli va a ser una sorpresa, ¿eh? Esos rookies Politécnico vienen con sorpresas. Fue una sorpresa en FTC. Y estos chavos de Iron Donkeys, aunque son otro Poli, igualmente dicen que van con todo. La verdad es que han tenido mucha comunicación con muchos equipos, han estado apoyándose por mil lados. Yo siento que puede haber algún underdog por ahí que pueda llegar a hacer algo muy bueno. Y que pueda llegar a colarse entre los top 5. Sí. Es mi opinión. Yo creo que voy a hacer unas predicciones un poquito así fuera de la onda. Y más que todo las estoy haciendo de lo que yo he visto en el regional. Y bueno, pues acaban de hecho de poner el robot de Tamanqueta aquí. Y me gustó, ¿eh? O sea, se ve que tiene un escalador, ojalá que jale. De Tamanqueta no sabía tanto antes, nomás había oído que habían cambiado unos motores Sims a Neos. Entonces, pues están usando Neos. Entonces yo creo que van a hacer un muy buen trabajo en Monterrey. Y yo creo que otro equipo que nos puede sorprender, que no hemos oído tanto de ellos, es el 7299 Robotic Eagles, que es su segundo año. Pero... Uh-huh. Sacaron muy buen robot de FTC esta temporada y en general han estado invirtiéndole su tiempo para hacer buen performance. Entonces, la verdad no he visto su robot, pero no me sorprendería que ellos rankearan muy bien. Y pues, ¿quién se lleva el evento? De lo que he visto, me gusta mucho Lambot, Rolt y Tecbot. Bien. Pero realmente, como dice Manny, esto va a ser un volado de estrategia. Sí. Entonces, yo creo que por ahí los equipos tienen que entender que es algo que siempre repetimos nosotros. No importa que tengas el equipo que supuestamente tenga las capacidades más avanzadas, sino es que tengas un equipo constante. Mientras ustedes, independientemente que sean Lambot o Aptomat o Botbusters o cualquier equipo, Panteras, mientras sean consistentes, van a tener grandes posibilidades de ganar el regional. Entonces, enfóquense en eso,
en ser consistentes, en hacer bien su trabajo y seguro van a estar en las finales. Sí, lean el manual que hay demasiados fouls cuando juegas defensa. Por favor. Todos. Sale pues. Listo, ¿no? Nos vemos en Monterrey, sí, ¿no? ¿O qué? Sí, David, si quieres ve comenzando pues, a cerrarlo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Si no hablamos de su robot en específico, mándenos por favor más información sobre él. A nosotros nos encanta ver robots, yo creo que por eso estamos aquí. Ya sea a Lino, a Manny o a mí, ahí en Facebook, súbanlo a todo al grupo de FRC Latam Teams. Y pues si les gustó el programa y quieren un poco más de FIRST, suscríbanse a nuestro canal para que les avise cada vez que estemos en línea. Y si quieren donar, agradecemos mucho también que nos apoyen. Bueno, pues en nombre mío, Manny, David y nuestro productor Tyler, que está detrás de las escenas, me gustaría agradecerles por sintonizarse y agradecer a nuestros moderadores en el chat. Nuestro próximo espectáculo es la siguiente semana, que vamos a hablar de qué pasó en Monterrey y el previo a la Ciudad de México. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias. Bye. Thank you to all of our co-executive producers keeping fun loud, live, and independent. Pledge your support at patreon.com/firstupdatesnow.